Ignacio lo que ha hecho con este libro es centrarlo en un ámbito más territorial y más personal. Ha intimado más con Miguel y ha querido que Miguel pues, no solamente sea conocido por su obra, por sus películas, Extramuros, El hombre que supo amar, La tía Tula, Oscuro sueño de agosto, Los motivos del deseo, o por su faceta en televisión, sino que se conozca al hombre. Y que se conozca también a través de Miguel, pues también un contexto histórico y social de la época de nuestra provincia de Jaén, tanto en Cazorla como en Peral de Becerro. Entonces es muy interesante esta aproximación porque se aleja de todo, como decíamos, de todos esos libros y a la vez pues contribuye pues a descubrir las facetas de tanto de la exhibición cinematográfica, de la forma de vida, como de muchas otras cosas de estas dos poblaciones jienenses y por supuestísimo de Miguel. Este libro es como una crónica urbana de un cineasta que deja huella en la historia del cine. Una crónica de Tapial, pues la escribí a golpe de conversaciones con Miguel, con la memoria de gente de su época, familiares, amigos y gente que le recordaba aquí en Peal. Por eso en mi dedicatoria final recuerdo algunos nombres de aquí, de Peal, que me ayudaron a hilvanar algunos recuerdos imprecisos que tenía el propio Miguel. Se centra en la investigación histórica de tres momentos cruciales de la vida de Picasso. Cuando nació, durante la dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil y el primer franquismo, en un periodo clave para nuestro cineasta, su infancia y adolescencia. Le imprimió esa pasión cinéfila o cinéfaga, le imprimió un carácter, una personalidad que le llevó pues, al mundo del cine. No sé si el libro tendrá carne suficiente. Yo desde luego he puesto toda la mía a la brasa. Me creí en la obligación de esta pedagogía de mostrar quién es Miguel Picasso y adherirlo también a una tierra que le acogió, Peal de Becerro, que no es patrimonio de Cazorla, que es patrimonio también de esta tierra donde en el cine de Paniúva se empapaba de sesiones de cine. Aprovecho también para contextualizar pues la época, el nacimiento del cine en Cazorla y el cine en Peal. La sociedad que le tocó vivir a Picasso, a relato en el libro, entre Cazorla y Peal, estaba instalada en el reinado de los idóneos, de los cronoscopios y caciques, de los ilustres deslustrados, de los compadres, de los que rentabilizaban títulos, tierras y paisanajes. Miguel Picasso, ya desde pequeño, no ignoraba que el centro del universo estaba en el cine y los libros. Para un hombre como él, que arrastra el cine en las palabras, debería ser poco menos que imposible no confundir los tiempos, los nombres, las películas que transitaron por su infancia y adolescencia entre Cazorla y Peal. Pero esa abundancia de nombres, títulos, gente y detalles de la época que le correspondió vivir no es confusión en él, sino riqueza y asociaciones, suma y desbroces que han quedado reflejados a través de las horas interminables de conversaciones en la residencia Marín de Cazorla. A través de tantas y tantas horas aprendí a querer a este hombretón al que encontraba siempre dispuesto. Un hombre que te dice, ¿cómo estás? Aquí me tienes, con casi 90 años a cuestas, y levanta su mirada de pícaro y una vez que le suena entre vibraciones de ternura y de verdad, uno empieza a dejarse llevar por el prodigio de reconocerte en sus palabras. De saber que cuando hablas con él siempre te mostrará su cariño de hombre sin almíbares, en su punto de azúcar, su humor en su punto de sal y su memoria prodigiosa como si fuese una biblioteca de cine. También en el libro encontraréis la lacerante realidad de unos pueblos en los que vivió Picasso, salpicado de anécdotas
sociedad, individuo y testimonios que le tocó vivir en aquellos convulsos años, donde en vez de una burguesía ilustrada, se encontró con una burguesía de olivar y barbecho. Este es un libro que solo podía escribir de Peal. Es un libro de exacta y amplia información, hecho con cariño, hecho con dedicación, y a mí me encanta. Me encanta, bueno, me llena de satisfacción tener un libro personal mío que hable de mí, que la gente me conozca, no solo de oído. Y sobre todo, ya digo, que este libro haya salido de Peal, no podía salir de otro sitio. De tantos años, nos conocimos de 15, 16 y 17 años. Ha pasado ya mucho, pero conservamos el cariño y el afecto que nos tuvimos entonces. Éramos vecinos, vivíamos uno enfrente del otro y nos veíamos a diario.